vamos a llamar a la telefonía. La ley les ha dicho que es allí donde tienen que custodiar esos documentos. Si visitamos el archivo histórico diocesano, lo que nos vamos a encontrar son fundamentalmente series de documentos que ha generado la propia institución. ¿Cuáles son los más? Vamos a encontrar muchísimos protocolos. Privada, matrimonio, defunciones, nacimiento. Thank you.
que hay, se hicieron, se conserva el 400 en papel y 50 en papel. Esto en una universidad de California. Tú dices alguna. Luego tiene una cosa muy curiosa y es que tiene al final un manual de sacramento y un catecismo en castellano. Al final del libro. Al final del libro, sí. Esto era un poco de todo, ¿no? Era el misal para la misa y luego para la administración de los sacramentos. Así, mira, ¿no? Y empieza aquí en castellano. Es muy curioso por eso, porque curiosamente está todo en latín, menos lo que es los siete artículos de la humanidad. El crismón, mantiene también todavía a pesar de castellano, bueno, el Santísimo va. Sí. Con alguna cita en latín. Sí, claro, dice cuando da la orden de presente y dice estas palabras. Empezamos allí a trabajar sobre el manuscrito. Y este también, esto es el breviario jiennense, que este es el manuscrito, que además dice, breviario antiguo jiennense, que junto con el misal se encontró en el santuario de Nuestra Señora de la Encina, término de la Villa de Baños, se trajo a esta santa iglesia y lo entregó al señor don José Martínez de Maza de Andella el día 14 de abril de 1795. Como puesta de acuerdo de este día. Y este es manuscrito, con la liturgia propia de Jaén, que depende de la de Toledo, prácticamente digamos que es un trasunto de la de Toledo, lo cual es normal, ¿no? Pero se nota pues, bueno, que hay distintos amanuenses, ¿no? Sí, es mucho más itálica. Más itálica, más humanística, más elegante, mientras que esta, pues. Más. Realmente no formaban una sección, pero se fueron recogiendo donde se encontraban. Y entonces hay desde Enrique II, 1373 la primera, hasta Alfonso XIII. Estas son de Felipe III. Yo, el príncipe, a punto de morir su padre, pues está en septiembre de 1597 y el padre muere en septiembre de 1598. Efectivamente. Y bueno, pues 1603. Normalmente son o comunicando o pidiendo subsidios, ¿no?, para la guerra, o comunicando en la muerte de algún infante, el príncipe, de la reina, en fin. Siempre son acontecimientos de la época, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues son interesantes en ese sentido. Hay quien dice que era como el Ola de la época, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, hay otro misal jiennense que es de tiempo de Alonso Suárez, que es este, y luego el más famoso, porque está completo, que es el que hace Kronberger, que se hace en la sede vacante a la muerte del cardenal Merino, que tiene el escudo de la catedral. Que se ha hecho mucha literatura, empezando por Rodríguez Molina, de estas xilografías que decían que representaban pues, escenas típicas de la vida del Jaén del siglo XVI. Cuando yo estudié la obra del cardenal Merino y el breviario que ordenó en 1528 a Kronberger y demás, pues estuve en la Biblioteca Nacional estudiando todos los grabados de Kronberger, de los libros litúrgicos de Kronberger, y los tiene todos es decir, el breviario de la Iglesia de Cuenca pues tiene estos mismos grabados, porque eran los meses, ¿no? Sí. Abril, mayo, y luego una escena típica de ese mes en concreto. Exactamente.
archivo es estar en silencio. Porque el archivo está enviado, el archivo tal como esté, el conservador y estudiado, de a través de sí mismo lo que el archivo, a través de las conferencias que tenga, pero también a través de la labor de un archivero, porque de un servicio a los investigadores que quieren, bien de forma puntual para notificar o para documentar sobre determinado documento, o bien para series completas de expedientes matrimoniales de una ciudad o de expedientes matrimoniales de determinada familia. Pero en ese sentido, yo creo que este archivo va dando paso a gigantar. Le queda mucho por hacer, pero yo creo que va dando paso a que siga. Documental, el libro más importante se llama Códice Gótico. Entonces son documentos distintos que además se nota que son diferentes, pero que se reunieron porque es, digamos, la base legal de los privilegios y de la situación jurídica que gozaba el obispo y el cabildo frente a otras instituciones religiosas como eran las órdenes militares a partir del siglo XIII. Entonces son privilegios reales, otorgamientos de heredades, concordias con la orden de Calatrava, que en los originales debían de estar aquí, pero que en el incendio de la Racia famosa desaparecieron, y este debía de estar en Baeza. Y entonces se trajo luego aquí. El proceso de beatificación de San Juan de la Cruz, que se inicia en 1627 aquí, por orden del cardenal Sandoval, Moscoso Sandoval, y que viene el formulario que envían desde la curia romana con las preguntas que se tiene que hacer a los testigos, y luego pues las deposiciones de los testigos, algunos de los cuales pues conocieron, porque había muerto hacía pues 30 y tantos años, sí, mueren en el 1591, ¿no? Habían conocido a Fray Juan de la Cruz, pues los testigos van deponiendo a partir de las preguntas que forman el formulario que remiten desde Roma. Una encuadernación pésima, es el misal del cardenal Merino. Este es todo en pergamino, ¿no?, escrito a mano. No es un misal plenario, es decir, no un misal completo, sino una colección de misas, y es un, digamos, un capricho propio de un humanista que cuando se encuentra en Roma y lo hace el arzobispo de Bari, pues le ordena al mejor miniaturista de la época, que le trabajaba al Papa León X, el Mateo da Milano, pues que le haga él también una colección de misas propias, ¿no?, con la particularidad de que de este Mateo da Milano, que es de los mejores miniaturistas italianos de la primera mitad del 16, pues se conservan 34 obras en todo el mundo. Entonces una de ellas, y de la mejor conservada, es precisamente esta. El archivo de aquí de la provincia de Jaén, y los de aquí de la ciudad de Jaén, yo prácticamente lo utilizo todo. El archivo municipal necesita que la institución pública tenga un impulso de plazo. Tiene un poder de clasificación todavía.
siendo que la función de un archivo no solamente esté en todos los documentos inventariados, sino el servicio y la facilidad que le prestan al investigador que va desde hacer el trabajo de historia medieval. Cuando digo de historia medieval, digo de historia de las instituciones, de la historia económica, de la historia social, hasta un historiador del siglo XIX o un jurista del siglo XX que necesita un documento de compraventa para las pretensiones de su patrocinio, porque el documento de compraventa de un inmueble data de 1850. Pues no cuesta mucho, porque si va a decir que compra un hombre o un barco, la sesión de sesión especial, quiere venir a trabajar aquí ya nada más que un barco. Evidentemente, un archivo especial es una ciencia alta, una ciencia que hasta cierto punto es que trata con el que trabaja para que otros puedan investigar mejor. Y claro, tú si quieres investigar algo, pues no puedes dedicarle tanto mucho tiempo. Y luego, pues, la ciencia que afortunadamente se me ha considerado siempre como una auxiliar humana, pero no pobre en la historia. Y realmente no es así. Pero si me entiendes, es una vocación por los documentos, por la documentación, conocimiento, evidentemente, por la tecnología, que no son sectores afines, pues una chica te puede parecer como un poco de mucha gente, como opinión general de la gente, porque incluso la gente de otros compañeros, con el total de otros compañeros, pero eso no sería alguien que no tuviese. Se trata de custodiar y conservar el mundo del pueblo. Y el pueblo siempre muy bien piensa en él. Estamos ante un objetivo muy importante de algo. La gente ya constantemente es una norma y sus fallas. Y la gente de una raíz es como una visión que se desnuda. Pues realmente no sé, no sé cómo lo sé. Como educacional, la verdad que la mayoría de los que estamos en este mundo me entusiasma y me está muy bien conocer. Tengo en cuenta que el archivo de educación no está muy bien, porque el archivo va a mandar todo el papel de la administración civil, la administración eclesiástica. Y al final ahí está la historia de la comunidad. Y esto es lo mismo que se ha vivido en la historia, que muchas veces hemos aprendido con esto de la forma de batalla, de tratados internacionales, que son una parte de la historia, pero hay otra historia mucho más cercana, mucho más cotidiana, enfocada en la vida de una persona del año 16, 17, 18, como vestía, como vivía. Como esa vida más humana, como esa vida más afectiva, relaciones de diálogo, relaciones sexuales, etc. Esto es como trabajar en un archivo, es como entrar en una ley, en la vida de un niño, en la vida de trabajo de otras personas. ¿Qué es esto? Lo de la exposición, de documentación que hay aquí.
¿Este obispo qué le pasa? Y que estuvo enterrado en la capilla mayor, muchos años. ¿Ah, sí? ¿Estuvo enterrado en la capilla mayor? Sí, un arcón. ¿Cómo se llama? Saludos, padre, la fuente de Sauce. No, pero mira, tú lo ahí, porque ahí pega directamente, está encima más caluroso en verano. Y el pasillo ya cambia. La estrella. Comienza el tren muy bien también. Fuerte. Bueno, pues plástico. Como si tiene el papa no te has movido. A mí, aparte de todo, van a hacer de todo modo. Siete que ya